Bien. Profe, apague el micrófono. Ah, sí. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Para la Facultad de Salud Pública y para este equipo de investigación que ha sido conformado para estudiar estas problemáticas que hay alrededor de la calidad del aire y su relación con la salud en distintos aspectos, es un orgullo y es el poder contar con la presencia de ustedes el día de hoy. Aquí en esta presentación. No, el día de hoy hablaremos de uno de los temas. El día de hoy estaremos hablando de uno de las temáticas más importantes que hay en este. En esta relación, y es la temática que tiene que ver con los costos económicos que genera la atención sanitaria que se deriva de o que se asocia, se atribuye a la contaminación del aire. Este estudio, esta dimensión de este estudio, hace parte del proyecto de la determinación de la carga de la enfermedad y los costos que pueden ser atribuidos a la contaminación atmosférica en el Valle del Aburrá. Y es un proyecto que ha contado con una mirada desde una perspectiva de economía de la salud que implica incluso una aproximación muy interesante a los datos y que ha permitido un costeo muy interesante de esa atención sanitaria que se atribuye a la contaminación. A cargo o liderando este componente de este proyecto ha estado el profesor Emanuel Nieto. El profesor Emanuel es economista de la salud y tiene una maestría en epidemiología de la Facultad Nacional de Salud Pública. Ha sido profesor de nuestra facultad por más de 2 décadas y para nosotros es un orgullo el que él nos haya estado acompañando en estos procesos de construcción teórica y de construcción metodológica. El profe Manuel ha liderado este proceso que incluye desde los procesos metodológicos de gestión de datos hasta los abordajes ya de econometría para hacer el estudio de costos. Entonces, no siendo más, yo sí quiero pues darle paso al profesor Emanuel, que es el que en realidad pues nos va a ayudar a concretar pues todos estos elementos que venimos proponiendo. Entonces, profe Emanuel, un gusto tenerlo y por favor, estamos atentos a su presentación. Va a tener 50 minutos para hacer la presentación y después vamos a tener un momento de preguntas y respuestas. Entonces, bienvenidos a todos nuevamente, a todas y a todos. Profe Manuel, adelante. Muchas gracias, Juan Gabriel. Buenas tardes para todos. En efecto, presentaré en el día de hoy lo que tiene que ver con los costos de la morbimortalidad por impactos derivados de la exposición a PM 2.5, es decir, morbimortalidad atribuible a esa exposición en la ciudad de Medellín en el periodo 2010-2016. Como manifiesta Juan, es un componente de un proyecto que viene liderando el profesor Hugo Grisales. Lo voy a estructurar en los siguientes términos. Inicialmente presentaré una introducción muy rápida de la temática.
Posteriormente haré una revisión también muy rápida porque ya hubo ocasión de discutir sobre ello en un conversatorio pasado sobre la metodología utilizada. Y en un tercer momento presentaré los resultados. Y si me lo permiten, voy a compartir pantalla. Debo decir que en el grupo de investigación que lidera el profesor Hugo, estamos, además del profesor que lidera el proyecto, estábamos varios profesores de la facultad, el profesor Juan Gabriel Piñeros, ¿cierto? La profesora Nora Diana Montealegre, la profesora Di Farinay González, mi persona, y además están los doctores, la doctora Verónica María Lopera, la doctora María Cristina Franco Piedrahíta, y es evidente la importancia, la relevancia que constituye el apoyo que nos ha dado Diana Isabel Cano, y sí, muy importante, excelente apoyo que nos ha dado ella. Pero también debo agradecer en lo personal por el componente de costo, el apoyo igualmente muy relevante, cierto, fundamental, dado por otras personas que no están aquí nombradas. Son ellos Dorian, Jason, Lucas. Y en verdad, como lo decía el profesor Hugo la vez pasada, detrás de este trabajo hay un grupo de personas que nos han apoyado. Menciono de memoria a Laura, de pronto a Diana Carolina, a Dubán, a Elkin. Seguramente se me escapan algunos otros jóvenes investigadores que vienen trabajando desde sus inicios de este proyecto. Lo que tiene que ver con la introducción, el primer componente, el profesor Hugo adelantó en la presentación de hace 15 días lo que tiene que ver con la magnitud del problema, ¿cierto? En términos de la literatura que soporta la evidencia sobre la relación que hay entre contaminación del aire, particularmente material particulado fino, PM2.5, y la morbimortalidad. Debo decir además que, permítame un momentico, que esa evidencia, digamos que ha sido documentada por analistas internacionales, pero también sobre la base de revisiones hechas por el grupo de investigación en años pasados. Estoy hablando de una revisión sistemática que este mismo grupo hizo hace 2 años, en los marcos de un proyecto financiado por el AMBA, en donde se ha documentado más de 600 estudios de distinto tipo que brindan evidencia empírica válida sobre la relación entre contaminación del aire y eventos de morbimortalidad. Pero también hay literatura internacional sólida. El mismo estudio que se suele citar de Cohen en 2017 del Instituto de Métrica y Evaluación en Salud es, digamos que la referencia más vigorosa de la relación que hay entre contaminación del aire y salud y más que eso, del impacto también en términos de abat, ¿cierto? El estudio de Cohen, que se suele citar, es un estudio que documenta cerca de 25 estudios de cohorte a nivel mundial, sobre cuya base se elaboraron las PAF, que son las que permiten hablar de morbimortalidad atribuible a la contaminación por PM2.5. Y es el estudio que también es referencia a nivel mundial para construir a niveles nacionales las estimaciones de la carga de morbimortalidad y también de los costos asociados. En ese estudio del 2017, Cohen y colaboradores estimaron
Para ese entonces es, digamos que en cerca de 4.2 millones de muertes atribuibles a la contaminación específicamente por PM2.5, que representa en términos de mortalidad, ¿cierto? El 7.6% de toda la carga global. Eso estoy hablando en términos de carga atribuible, ¿cierto? De modo que son datos que ya había citado el profe Hugo y que son muestras de que la contaminación se ha constituido un problema de salud pública a nivel mundial y a nivel local, ¿cierto? Pero lo relevante aquí es que esa carga de morbimortalidad supone también una carga económica para nuestras sociedades, porque compromete ingentes recursos, significativos recursos económicos, en términos de pérdida de producción por las muertes prematuras y en términos de atención médica por la morbilidad atribuible a la contaminación. En un estudio reciente del Instituto de Métrica, así como del Banco Mundial, estoy hablando de un estudio reciente, digamos que de 2016, se documenta la carga económica asociada a la contaminación del aire por PM2.5. Ahí les brindo el dato, cerca de 3.5 billones de dólares en pérdidas de bienestar solo por mortalidad prematura, en ese estudio de el IHME y del Banco Mundial de 2016 nos estiman los costos de la atención médica por morbilidad, por razones que podemos comentar más adelante. Son 3.5 billones, estima en cerca de 144 mil millones de dólares las pérdidas por productividad asociada a la misma mortalidad, ¿cierto? Que representa cerca del 0.28% del PIB de los 150 países estudiados en ese entonces, 2016. Digamos que esa es la referencia de mayor valor que tenemos a nivel mundial como carga económica global. En ese mismo estudio se hacen estimaciones de la carga económica para niveles regionales. Para América Latina y el Caribe, ese estudio de 2016 estima unos costos de pérdida de productividad cercano al 0.09% del PIB de la región. Y en lo que tiene que ver con Colombia, ya creo que algo adelantábamos en la sesión pasada de los pocos estudios que existen en nuestro país, tanto en términos de la carga de abad, ¿cierto? Y mucho menos en términos de costos de esa carga. Los estudios que yo cito allí son los estudios exclusivos, los únicos estudios que se han realizado en el país sobre los costos por carga atribuible a la contaminación por PM2.5 específicamente. Debo citar el estudio pionero del ARSEN 2004, donde se estimaron costos de tanto de la mortalidad como de la morbilidad atribuible a PM2.5 a nivel nacional, ¿cierto? A nivel nacional. Esos costos representaron en ese entonces 0.78 del PIB del país. 10 años después, el mismo Banco Mundial que había patrocinado el primer estudio del ARSEN actualiza ese estudio, ajustando un poco los valores el valor estadístico de la vida que se había usado en 2004 y estima la carga de costos en 1.12% del PIB de ese año. El Departamento Nacional de Planación en 2017, con datos de 2015, también para el nivel nacional, esos tres que he mencionado son del nivel nacional. Digamos que estima la carga también de la morbimortalidad por PM2.5, lo hace para el agregado nacional en unas estimaciones que representan el 1.5% del PIB de 2015.
Esos tres estudios tienen una característica común y es que logran estimar los costos no solo de la mortalidad, que es la tendencia a nivel mundial, centrarse solo en la mortalidad, sino que también estima los costos por morbilidad, ¿cierto? Y finalmente hay un estudio más reciente del Instituto Nacional de Salud de 2018. Ese estudio también tiene la característica de tener un horizonte nacional, son estimaciones de costos de la carga de, en este caso, solo mortalidad atribuible a la contaminación por PM2.5, ¿cierto? Y en solo mortalidad, el INSS estima que los costos de la misma representa el 0.05% del PIB nacional. Digamos que eso evidencia el impacto significativo que supone los efectos en morbimortalidad para nuestras sociedades, ¿cierto? Atribuibles a la contaminación del aire. En lo que tiene que ver con los acercamientos metodológicos del estudio, la primera diapositiva que estoy mostrando ahí de ese componente tiene la intención de mostrar una línea del tiempo en relación con los acercamientos de costos en salud, ¿cierto? Voy a pasar rápidamente porque, insisto, esto fue presentado hace un mes, mes y medio, un conversatorio pasado exclusivamente sobre metodologías. Además, creo que los organizadores compartieron una cartilla, un documento donde se hace síntesis de este enfoque metodológico. Simplemente para decirles que en sus orígenes el costeo obviamente procede del área de la economía de la salud, que son los aportes pioneros del año 62 de Selma Musky y también del año 67 de la economista de la salud que más relevancia tiene en estos asuntos relacionados con costos de la enfermedad, Dorothy Reed, ¿cierto? Ahí nace el enfoque de la economía de la salud para el costeo de salud y nacen, digamos, dos enfoques que son exclusivos de la economía de la salud en estos linderos y es el costo por vía de el enfoque de costo de la enfermedad, que se asume más como costo de la atención médica, pero también desde entonces surge el enfoque de capital humano que intenta costear el costo de pérdida de productividad por la mortalidad prematura, ¿cierto? Ese enfoque de la economía de la salud se hace síntesis en el libro ya pionero, libro, digamos, clásico en evaluación económica en salud de Drummond y sus asociados del año 87, con, digamos, actualizaciones más recientes, con una quinta edición de hace un par de años, donde hace una síntesis de ese enfoque de la economía de la salud, del costeo en salud. En el 2016, el IHMI y el Banco Mundial publican dos sendos documentos muy relevantes para lo que tiene que ver con lo que estamos presentando. Uno es un documento metodológico liderado por Narain, ¿cierto? Donde hace recopilación de ese enfoque de la economía de salud, pero incorpora un componente de costeo, o por lo menos un enfoque que tiene más asiento en la economía ambiental. Y es que, paralelo al enfoque de capital humano para costear mortalidad prematura, propone un enfoque alternativo que es el valor estadístico de la vida para costear mortalidad. El otro componente de morbilidad, digamos, se asume como venían asumiéndolo los economistas de la salud. El otro documento que cito ahí al lado de 2016, también del IHMI y del Banco Mundial, es el tema del costeo mismo, que ya le cité en diapositivas pasadas. Digamos que por los tipos de costos que suelen abocar los economistas de la salud son los que están presentados en la diapositiva. Asumen costos directos como los costos directos médicos y costos directos no médicos. Los estudios de costeo en salud suelen concentrarse en los costos directos médicos por asunto de disponibilidad de información, ¿cierto? Eso se hace en relación a todo lo que tiene que ver con la atención,
con los servicios que se les presta a las personas una vez el evento de enfermedad surge, ¿cierto? Ese costos directos no médicos tienen que ver con otros costos que asumen los pacientes y sus familiares en el momento de la atención del evento de enfermedad exclusivamente. Estoy hablando de costos de transporte, costos de pérdida de tiempo por espera, costos por gastos de bolsillo y demás. Ese costeo requiere un tipo de información que no es siempre fácil de obtener, por eso no suele incorporarse en el costo de la enfermedad. El segundo tipo de costos que incorporan los economistas de la salud son los costos indirectos, ¿cierto? Que hace relación a las pérdidas de productividad por muertes prematuras y pérdidas de productividad por ausencias laborales derivadas de la enfermedad, ¿cierto? Y finalmente, los costos intangibles correspondientes a el dolor, el sufrimiento, la pérdida de autoestima y demás de los pacientes, tanto en el evento de la enfermedad como eventualmente en los tratamientos que se derivan de esa enfermedad. En el enfoque que asume finalmente el Instituto de Métrica y el Banco Mundial para costear la carga atribuible a la contaminación, supone una clasificación que es paralela y con otros conceptos resulta ser similar, la misma a la que he mencionado, que son los costos de la carga de la mortalidad. En el documento de Narain del año 2016 se estipulan los siguientes costos. Los costos de recursos, que son costos financieros directos del cuidado y tratamiento de la enfermedad, asociada a la contaminación, evidentemente. Eso es equivalente a los costos directos médicos que les mencioné ahorita. Los costos de oportunidades, que son similares a los mencionados como costos indirectos, son los costos indirectos por pérdida de tiempo para el trabajo y el ocio, por mortalidad y por, digamos, incapacidades laborales y demás cuando ocurre la enfermedad. Y lo que ellos llaman costos de sutilidad es lo mismo que los costos intangibles, el costo del dolor, sufrimiento y demás, ¿cierto? O sea que ahí confluyen tanto la tradición de la economía de la salud como de la economía ambiental para estipular, digamos, de manera más o menos estándar y unificada, unos enfoques metodológicos de costeo, con una preocupación central ahí del Banco Mundial y del IHME, y es tratar de estandarizar eso para que, evidentemente, los esfuerzos de costeo de la carga a nivel nacional sean estrictamente comparables. Ese es el esfuerzo del Banco Mundial, estandarizar metodologías. Nosotros, en consecuencia, hemos asumido el enfoque de costo de la mortalidad atribuible a la contaminación del aire en Medellín como tres componentes. El primer componente, el CTT, es el costo del tratamiento. Y lo hacemos de manera estándar, como todos hacemos ese costeo, y es identificar un vector de recursos utilizados en la atención médica de los pacientes, ¿cierto? Con sus tipologías y sus frecuencias, y con un vector de precio de esos recursos, que pueden ser los precios de mercado, pueden ser los precios de facturación, por ejemplo, acá en nuestro medio, el SOAT, las tarifas SIS, ¿cierto? O pueden ser los costos unitarios que se derivan del módulo de facturación de los RIPS. Ahí hay información que nos permitió a nosotros avanzar en ese vector de precios para el primer componente de costo de atención médica por morbilidad, ¿cierto? Por morbilidad también se derivan unos costos asociados a, digamos, los días de incapacidad y demás, también se incorporaron esos costos en nuestro caso, por los cinco eventos estudiados. Y finalmente, el componente de costos por mortalidad prematura, como les decía, ahí hay dos entradas metodológicas, una que es la que está impulsando el Banco Mundial, pero es consciente que no siempre es posible en cada país abocarlo por esa vía, y que es la vía del valor estadístico de una vida, que se llama el enfoque de disposición a pagar. Más adelante en la sesión de preguntas y demás pudiéramos ampliar el detalle sobre estas metodologías. Y el otro componente que también avala el Banco Mundial y el IHME es el enfoque que nosotros hemos adoptado, es el enfoque de capital humano. Es
costear las pérdidas de productividad. Digo que es avalado por el Banco Mundial en su informe de 2016, al punto que ellos estiman esos costos por mortalidad prematura en los dos enfoques. Reportan el costo por la primera vía, disposición a pagar, pero también reportan el costo con el enfoque de capital humano. Conscientes de que el costeo de la mortalidad prematura por enfoque de capital humano subestima en buena medida los costos por esa mortalidad prematura, ¿cierto? Porque cuando la gente le manifiesta una disposición a pagar por muerte prematura, o una disposición por evitar riesgos de muerte, ¿cierto? Está valorando no solo las pérdidas de productividad, sino está valorando otras dimensiones de la vida misma, ¿cierto? Y por eso es evidente que el primer enfoque deriva en unos costos bastante mayores que el enfoque de capital humano. Todos los analistas expertos en esto coinciden en esa apreciación, pero coincide en que el enfoque de capital humano da a lo menos a los académicos, a las autoridades tomadoras de decisiones, un piso de costos, ¿cierto? Un piso de costo para esa toma de decisiones, a lo menos, ¿cierto? El costo de la muerte prematura supone, digamos, una metodología muy específica y que tiene que ver con, primero, el cálculo de los años potenciales de vida laboral perdidos, lo que llamamos APBLP, años potenciales de vida laboral perdidos, por grupos de edad, por sexo, estimados con el valor presente de los ingresos, ¿cierto? Y obviamente por la frecuencia del evento de mortalidad, ¿cierto? Los años potenciales de vida laboral perdidos se estiman según, digamos, metodología estandarizada. Aquí no nos hemos inventado nada nosotros, estas son metodologías consensuadas por los expertos y por las referencias que les he mencionado. Toman como punto de referencia para estimar las pérdidas de años de vida laborales, digamos, las edades pensionales en cada país. En nuestro caso hemos tomado como referencia para las mujeres 57 años, para los hombres 62. El diferencial entre esa edad de referencia laboral y el momento de la muerte, la edad da los años potenciales de vida laboral perdidos. Los ingresos a partir de los cuales, digamos, se valoran esos años de vida laboral perdidos. Se estiman a valor presente con unas tasas de descuento que también su valor es un valor consensuado por los expertos. Nosotros utilizamos aquí una tasa de descuento del 3%, que es la que recomienda el Instituto de Evaluación de Tecnologías, el IET en Colombia, es la que recomienda el Banco Mundial y es la que recomiendan otros analistas independientes. Puedo mencionar de memoria que el estudio del INS hizo la misma operación, tasa de descuento del 3%, que es la R que está ahí, ¿cierto? Y se estima también una tasa de crecimiento de la productividad laboral. Y ese dato, aunque el Banco Mundial sugiere un dato cercano al 4 o 5% para los países de ingreso medio, nosotros optamos con trabajar con datos nacionales. Para el país, en el largo plazo, la productividad laboral ha estado alrededor de 2%, está documentado por expertos en el mundo del trabajo en Colombia, ¿cierto? Eso por un lado, ¿cierto? Es decir, nosotros asumimos información cierta por grupos de edad y sexo en Medellín, derivada de las encuestas de hogares del DANE. Teníamos esa información a la mano, echamos mano de esa información que es pertinente para la ciudad. Otros estudios internacionales, y igual el que hizo el INSEE en 2008, 2018, digamos que abocan el asunto de otra manera un poco más, yo diría que más simple, y es que no valoran esos años de vida laboral perdidos con los salarios efectivos, sino que asumen una valoración relacionada con el salario mínimo legal y con el ingreso per cápita. El Banco Mundial sugiere que cuando no hay información local, válida y demás, se trabaje con ingreso per cápita. Nosotros hemos optado por utilizar la información cierta que tenemos para la ciudad a partir de la encuesta de hogares
del DANE, para el área metropolitana de Medellín, año 2016, la encuesta del mes de septiembre. No me puedo extender mucho en detalles, pero puedo decir que, por ejemplo, la elección de septiembre fue por razones de estacionalidad en los indicadores laborales en el país. Ustedes saben que a lo largo de los meses del año se presentan estacionalidades. Entonces, para evitar esa estacionalidad, adoptamos los valores de septiembre de 2016 de los salarios en Medellín, porque es un mes relativamente estable, contrario a lo que pudiera pasar en diciembre, donde las tasas de desempleo, por ejemplo, son más bajas, siempre son más bajas, mientras que en enero y febrero se disparan nuevamente por efectos estacionales. Detalles sobre esta metodología, insisto, lo pudiéramos abocar más adelante en la discusión, al final de la presentación. Este enfoque de valoración de la mortalidad prematura, enfoque de capital humano, ¿cierto? Mortalidad prematura es el enfoque estándar. ¿Por qué es el enfoque estándar? Porque calcula los años potenciales de vida laboral perdidos sobre la base de los años de referentes para la pensión, es decir, los años hasta donde se supone están las personas laboralmente activas. Nosotros hemos optado por hacer un primer escenario de costeo, que lo hemos llamado escenario base, que es este estándar, pero también hemos estimado unos costos de la mortalidad prematura con el mismo enfoque de capital humano, que hemos llamado escenario alternativo, haciendo una corrección en la estimación de las pérdidas laborales de la población mayor de 60 años. El Banco Mundial, en su libro metodológico de 2016, manifiesta reticencia frente a eso, y todos los analistas son conscientes de que el enfoque de capital humano, digamos, dejaría por fuera la carga de mortalidad atribuible a la contaminación del aire por PM2.5 en esa población que supera las edades pensionales. Para efectos de la corrección de ese sesgo, ¿cierto? El Banco Mundial sugiere que para ese grupo se eleve la edad de referencia, incluso alcanza a sugerir hasta 90 años. Nosotros hemos sido más conservadores y hemos optado como referencia para solo ese grupo un referente de 80 años. Es decir, para los grupos de edad inferiores a 60 años, el referente es la edad pensional. Y para los grupos de edad superiores a 60 años, el referente son 80 años. Creo que es un escenario conservador a partir de lo sugerido por el Banco Mundial, pero que logra recuperar, digamos, la subestimación inicial que hace el enfoque de capital humano. Ese constituye el escenario alternativo y creemos que ese escenario se acerca más a los verdaderos costos de la mortalidad prematura con enfoque de capital humano. Voy a presentar resultados en el siguiente orden: los costos de la mortalidad, escenario base, escenario alternativo, los costos de la morbilidad por atención médica y finalmente los costos tanto de la morbilidad como de la mortalidad. El primer cuadro que les presento tiene que ver con la estimación de los años potenciales de vida laboral perdidos en Medellín 2016, y como la explicaba, tiene como referente la edad pensional en mujeres 57 y en hombres 62. Lo primero que salta a la vista es que con ese enfoque evidentemente hay una, digamos, subestimación relativa de los años potenciales de vida laboral perdidos del grupo de mujeres en relación con el grupo de hombres, y eso, digamos, hay que tenerlo en cuenta en términos del efecto en los costos. Se supone que eso va a suponer una tendencia hacia la baja de los costos de la mortalidad prematura en mujeres, todo derivado del referente de edad pensional, ¿cierto? Por un lado eso, por otro lado, digamos que en todos los grupos de edad se evidencia eso. También en el grupo final, el de 60 a 64 años, observan ustedes que incluso que en el enfoque puro de capital humano,
las muertes ocurridas con edades superiores a 60 no aportarían en este escenario base, no aportarían a las pérdidas de años de vida laboral y tampoco a los costos, ¿cierto? Ya ese sesgo lo mencionaba, ¿cierto? Aquí están referenciados no solo los años potenciales de vida laboral que mencionaba, sino también los salarios anuales, ¿cierto? Correspondientes a distintos grupos de edad y según hombres y mujeres. Aquí también constatamos algo que ya en la literatura sobre economía laboral lo tiene documentado y es, digamos, los diferenciales de salarios entre hombres y mujeres, de modo que después de los 20 años se evidencia, digamos, la brecha salarial entre hombres y mujeres, siendo menor entre las mujeres. Creo que eso también hay que tenerlo en cuenta junto con el dato de años potenciales de vida laboral entre mujeres para identificar que efectivamente va a tener un efecto hacia la baja de los costos de la mortalidad atribuible en el grupo de mujeres, por un lado. Además, habría que decir que la brecha, en el caso de los datos de 2016 para Medellín, son muy ilustrativos de lo que pasa en Colombia a nivel nacional. La brecha estimada allí como promedio, ¿cierto?, es del 13%. Los hombres devengan cerca de 3% más que las mujeres en la ciudad de Medellín y en promedio a nivel nacional. Esto es lo que tiene que ver con la valoración a pesos actuales de 2016, de los años potencialmente perdidos de vida laboral, ¿cierto? Por muerte prematura, según grupos de edades y sexo en Medellín 2016. Digamos que ahí hay unas evidencias muy razonables. Se entiende que, digamos, en el primer tramo de grupos de edad, digamos, el valor actual de los años potenciales de vida laboral son relativamente bajos, porque bajos son los salarios en esos primeros tramos. El diferencial entre hombres y mujeres es porque en ese tramo las mujeres ganan un poquito más que los hombres en esos tramos tempranos de la vida laboral. Eso tiene más explicación, es por la entrada al mundo del trabajo entre hombres y mujeres. Los hombres suelen entrar tempranamente al mundo laboral por el sector informal, las mujeres por ser miembros secundarios del hogar aportantes, se permiten una espera para incorporarse de mejor forma que los hombres. Es una razón que de peso, ¿cierto? Pero en los otros tramos de edad se evidencia, digamos, que los hombres tienen una valoración de los años de vida laboral perdido mayor que las mujeres. El tramo final, extremo, mayor de 50 años, tiene una valoración menor que el resto y por razones obvias, porque en esos tramos son menores los años potenciales de vida laboral perdidos, porque son muertes cuyas edades están más cercanas a las edades pensionales y demás, ¿cierto? Y porque, digamos, en Colombia se cumple, digamos, unos patrones de comportamiento de los salarios por ciclo de vida laboral estándar, y es que entramos ganando poquitos, en la mediana edad subimos de ingresos y al final de la vida laboral esos ingresos tienden a reducirse. Eso por un lado. Aquí tenemos los años potenciales de vida laboral perdidos y los costos de la mortalidad prematura atribuible a la contaminación por PM2.5 según sexo para todo el periodo 2010-2016. Bueno, creo que debo agilizar, ¿cierto? Primero, bueno, ese es el dato clave. Finalmente logramos estimar los costos, enfoque capital humano por mortalidad prematura. Estoy hablando de escenario base en 82.837 millones de pesos de 2016. Ese es el costo por la mortalidad prematura en los 7 años, ¿cierto? Que se corresponde un poco con el valor de los 5.540 años de potenciales de vida laboral perdidos en los 7 años.
Como se observan ahí, en lo que tiene que ver con costos de la mortalidad prematura, la mayor contribución la hacen los hombres, tanto en términos de costos como en términos de años potenciales de vida a lograr perdidos, ¿cierto? Los costos proceden en un 76-77% del grupo de hombres, los costos por mortalidad prematura, ¿cierto? También se observan otras características ahí, lo que tiene que ver con las tendencias observadas ahí, tanto en el total como en el grupo de hombres y mujeres. Hay una tendencia al descenso de crecimiento de los costos por mortalidad prematura desde el año 2010, pero con una característica que en los dos últimos años, que tiene que ver con el año, digamos, 2000. 15 y 2016, esos costos por mortalidad prematura en Medellín, atribuibles a la contaminación del aire asociadas a los cinco eventos que estudiamos, repuntan esos costos. Creemos que en alguna medida eso tiene que ver con los eventos de episodios de contaminación atmosférica que en otro estudio previo hemos identificado sucedieron en la ciudad de Medellín, justamente en esos dos años, 2015 y 2016. En la diapositiva siguiente vemos las tendencias más claramente, ¿cierto? Esta gráfica permite documentar dos cosas claves. Primero, el diferencial de costes entre hombres y mujeres. Definitivamente, los costos entre los hombres son sensiblemente mayores que entre las mujeres. También permite establecer las tendencias ya mencionadas del repunte de los dos últimos años. Esto también es muy relevante en términos de los grupos de edad que recogen el impacto en mayor medida de la mortalidad, en este caso, atribuible a la contaminación por PM2.5. Digamos que excepto en el grupo de 35 a 39 años, son menores los costos en 2016. Es decir, si bien en los dos últimos años repunta, 2015 y 2016, no alcanza los niveles observados, digamos que en los primeros años del periodo. Aquí lo podemos observar, ¿cierto? En fin, lo otro es que los costos de la mortalidad se concentran obviamente en los grupos extremos, los menores de 35 años, y sobre todo en el grupo de 50 y más años. Y eso se deriva un poco de lo que documenta la literatura internacional, que los grupos más vulnerables a la exposición a contaminación del aire, obviamente son los grupos extremos, menores de edad y los de la tercera edad. Aquí observaron los costos de mortalidad prematura atribuida a contaminación según grupos de edad y sexo, pero para el consolidado del periodo 2010-2016, ahí digamos que se reiteran cierta sistematicidad en el comportamiento de los costos, mayores costos en hombres que en mujeres, particularmente el grupo de mayor de 50 años. En ese grupo es tremenda la diferencia, ¿cierto? Los costos de mortalidad prematura en hombres representan cerca de 6 veces los costos por mortalidad prematura en mujeres. Otra circunstancia que es bueno reiterar ahí a partir de esa diapositiva es el gradiente, ¿cierto? De costos, particularmente en hombres, como ustedes observan ahí, después de los 35 años, se presenta un gradiente, un crecimiento sostenido de los costos, particularmente en hombres. El gradiente en mujeres no es tan fuerte, es un poquito más aplanado el comportamiento, pero la tendencia es esa, a ese gradiente. En esta tabla presentamos los costos según los eventos, grupo de eventos estudiados, agudos y crónicos. Lo primero, digamos, a resaltar allí es que en el total, así como en su distribución por hombres y mujeres, es evidente que los costos por mortalidad prematura devienen de los eventos agudos. Son los eventos agudos los que más contribuyen a los costos de la mortalidad prematura. Representan cerca del 82%. El resto, los crónicos, representaría el 30, el 13%, que es 18%. No olviden, estos son costos de mortalidad prematura, insisto, porque vamos a ver el contraste posterior de los costos de la enfermedad, perdón, los costos de atención médica, que no van a tener ese comportamiento tan definido,
digamos, en términos de la gran contribución de los agudos, sino que va a haber un comportamiento más parejo entre unos y otros. Por un lado, eso. También es evidente el repunte, ¿cierto?, de los costos. Particularmente observen ahí que el tal repunte del año 2015 y 2016 de los costos por mortalidad prematura en Medellín, asociada a la contaminación, se da más por el incremento de los costos por eventos crónicos, sensiblemente más que por eventos agudos. Es por ahí donde, digamos, se dio la gran incidencia de los costos en los últimos 2 años del periodo, el repunte que he mencionado en diapositivas anteriores. Aquí está la distribución de esos costos por mortalidad prematura según los 5 eventos estudiados. Ya sabemos que los 5 eventos tienen que ver con enfermedades cerebrovasculares, enfermedades crónicas de las vías respiratorias, EPOC, ¿cierto? Tumores, cáncer, digamos, infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores y enfermedades isquémicas del corazón. En términos de costo de mortalidad, el evento que más contribuye es el derivado de enfermedades isquémicas del corazón. La mayor contribución seguida de un evento agudo, ¿cierto? También, que son infecciones agudas de las vías respiratorias. Observen que, vistos individualmente, esos dos eventos son de carácter agudo. Por eso la contribución del 73% de todos los eventos agudos en el total de costos, comparados al menos con la contribución de los eventos crónicos en ese costo. Esta diapositiva muestra la distribución de costos en cada uno de los 5 eventos por grupo, por sexo, por hombres y mujeres. Primero, lo que ya habíamos comentado en la diapositiva anterior, los eventos que más contribuyen a esos costos por mortalidad prematura son enfermedades isquémicas del corazón y infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores, ambos eventos agudos. Pero se observa que por sexo la contribución de los hombres es sensiblemente mayor al de las mujeres. Por ejemplo, en enfermedades isquémicas del corazón, los costos en hombres son 6 veces lo observado en las mujeres. Y el otro gran componente, infecciones agudas, los costos en hombres son cerca de 2 veces lo reportado en el grupo de mujeres. Esto tiene que ver con los costos de mortalidad prematura, pero ya en el escenario alternativo. Acuérdense que el escenario base tiene que ver con el estándar de edades de 57 hombres, 62, perdón, 57 mujeres, 62 hombres, para estimar los años potenciales de vida laboral perdidos por muerte prematura. En el escenario alternativo, lo que hicimos fue ajustar en la última cola del grupo de edad, ¿cierto? Tomando como referencia ya obviamente no los 57 y 62 mujeres y hombres, porque anulaba las pérdidas en ese grupo. Para ese grupo de 60 y más, las pérdidas eran ninguna por el corte de edad. Siguiendo las recomendaciones del Banco Mundial, para, digamos, recuperar esa subestimación de los costos por enfoque de capital humano, el referente de 80 años, y nos da entonces que en el enfoque alternativo los costos por mortalidad prematura por los 5 eventos estudiados en la ciudad de Medellín en todo el periodo de estudio, los 7 años, los costos en total por mortalidad prematura ascienden a 630.900 millones de pesos del año 2016, ¿cierto? Eso evidentemente es sensiblemente mayor a los costos inicialmente estimados, ¿cierto? Que tenían que ver fundamentalmente con unos costos cercanos a 82 mil millones de pesos en el escenario base. Y con el escenario alternativo, esos costos, que insisto, son unos costos, me parece que representan más la realidad del impacto en mortalidad por la contaminación, en razón a la corrección que se hace, ascenderían de 82.800 millones del escenario base a 630.900 millones en el escenario alternativo. También se evidencia el gradiente por grupos de edad
Es decir, en el escenario alternativo no se, digamos, observan grandes diferencias en las caracterizaciones que hicimos en las diapositivas anteriores con base en grupos de edad, sexo, tendencias y demás. El único cambio sustancial es el gran aporte que hace el grupo de 65 y más años, que como observan, representaría el 60% de todos los costos por la mortalidad en todo el periodo. Ese es el gran cambio que hay ahí, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la morbilidad, ¿cierto? Hasta aquí es el componente de mortalidad. Voy a presentar el componente de morbilidad. Digamos que en total, por los cinco eventos, la morbilidad, digamos que la atención médica por morbilidad, atribuirle a esos cinco eventos, suman cerca de 147 mil. Que comparados con los 630 mil por mortalidad, digamos, es de una magnitud relativamente menor, representa cerca del 20% de todos los costos, como vamos a ver enseguida. Pero pese a que su impacto es relativamente menor, vamos a hacer alguna caracterización general de los costos de morbilidad. Insisto, estos datos que estoy mencionando aquí son solo costos por la atención médica. Lo que primero salta a la vista es, digamos, una tendencia muy sostenida a la baja, ¿cierto? Contrario a lo que observamos con los costos de mortalidad, ¿cierto? En el sentido en que estos repuntaban en los últimos 2 años. En cambio, en los costos de morbilidad, la tendencia se sostiene a la baja hasta el 2016. Lo que uno observa ahí es que parece que esos costos por movilidad no son sensibles a la presencia de episodios atmosféricos en la ciudad de Medellín en 2015 y 2016. Otra circunstancia que hay que resaltar ahí son la distribución pareja de esos costos, aunque un poquito más elevado en el grupo de mujeres, que es un poco contrario al grupo de los hombres con relación a los costos de mortalidad, porque acuérdense, en costo de mortalidad el 76% procede del grupo de hombres. Aquí aporta un tantico más el grupo de mujeres, pero en general uno pudiera decir que son contribuciones más parejas, ¿cierto? Aquí están las tendencias que les digo con los costos de morbilidad, ¿cierto? Contrario a lo de mortalidad. Primero, el comportamiento más o menos parejo de los costos en hombres y mujeres por morbilidad atribuible a la contaminación. Y segundo, la tendencia a la baja en el último tramo del periodo, contrario a lo que se había observado con la mortalidad. Creo que tengo todavía un ratico más. En los costos de la morbilidad, digamos, también observado por grupos de edad en hombres y mujeres, en el periodo completo 2010-2016, en términos de millones de pesos, están los datos ahí y esos datos lo que muestran, digamos, que, primero, algo muy obvio que resalta a la vista es la concentración en grupos de edad extremos, ¿cierto? Especialmente en mayores de 55 años. Aquí mucha más marcada la contribución de los grupos de edad de la tercera edad, más que en los costos de mortalidad. Aquí sí muy evidente que buena parte de los costos por morbilidad proceden de los mayores de edad, los de la tercera edad, y yo creo que es por obvias razones, son las personas más susceptibles a los eventos que hemos estudiado y por ahí se cuela el gran peso de ese grupo, ¿cierto? También se evidencia la distribución pareja que les decía entre hombres y mujeres, aunque en el grupo de mayor de 55 años despunta un poquito más los costos entre las mujeres, como había mencionado, ¿cierto? Otro asunto es que no es tan claro aquí el gradiente que habíamos identificado en la mortalidad, en los costos por mortalidad, que el gradiente sí era muy evidente. Aquí no es tanto el gradiente, sino, digamos, los grupos extremos los que más contribuyen a los costos por atención médica derivado de la morbilidad. Aquí están los costos por eventos agudos y crónicos. Como les decía, la distribución es un tanto más pareja, ¿cierto? Si lo ven en el grupo
En el consolidado total, las dos últimas columnas, observan ustedes en la penúltima columna que en agudo los costos son 75.600 millones de pesos para todo el periodo y en crónica son 71.344. Insisto, costos de morbilidad por agudos y crónicos y son más parejos. También por grupos de edad se observa que la distribución es más pareja, aunque un poquito más cargado los costos de las mujeres por morbilidad asociada a la contaminación. Aquí son los costos ya por eventos específicos, por los cinco eventos, los mismos que se estudiaron para la carga que presentó el profesor Hugo y los mismos que se presentaron hace un momento para la mortalidad prematura, pues para morbilidad, para atención médica. Aquí los costos proceden por un lado de enfermedades crónicas de las vías respiratorias, un evento, digamos, crónico, y también por infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores, un evento agudo. Por eso el reparto es más parejo entre agudos y crónicos en este caso. Aquí está la presentación de los costos por los cinco eventos, en hombres y mujeres. Se resalta una vez más que proceden esos costos de morbilidad por infecciones agudas de la vía respiratoria y enfermedades crónicas de las vías respiratorias, con costos un poquito mayores entre las mujeres, como hemos venido presentando. Aquí hay una gran diferencia y es que mientras que los costos por mortalidad procedían fundamentalmente de enfermedades isquémicas del corazón y de infecciones agudas de vía respiratoria, ahora los costos por morbilidad no proceden tanto de enfermedades isquémicas del corazón, sino de infecciones agudas de vías respiratorias inferiores y enfermedades crónicas respiratorias, es decir, EPOC. Digamos que este es otro componente de los costes de morbilidad, como les anunciaba en la metodología, que es el que tiene que ver con las pérdidas de productividad por las incapacidades, suman 11.588 millones de pesos, consolidado en todo el periodo 2016. Y como ustedes observan, son relativamente marginales respecto del todo el costo de la morbilidad. Representan cerca del 8%, por eso no lo caracterizamos. Sin embargo, había que sumarlo, ¿cierto? Al total de costos de morbilidad y luego al total de costo de morbimortalidad. Aquí está una gráfica que informa de cómo es el peso específico de cada evento, tanto en costos de morbilidad como en costos de mortalidad. Yo creo que la lógica de la gráfica la explicó en la presentación pasada el profe Hugo. En el eje horizontal están los costos de mortalidad de cero hacia adelante y en el eje vertical los costos de morbilidad. Esto para decir que las enfermedades isquémicas del corazón, ¿cierto? El primer globito a la derecha, está indicando que contribuye fuertemente, es el que más contribuye a los costos de mortalidad, pero contribuye muy poco a los costos por morbilidad, enfermedad isquémica del corazón. Mucho impacto en mortalidad, costos por mortalidad, pero poco impacto por atención médica, ¿cierto? Por morbilidad. En segundo lugar están las infecciones agudas de vías respiratorias. Tienen un comportamiento, digamos, muy sui generis porque aporta en buena medida a los costos por mortalidad prematura y también en buena medida a los costos de morbilidad. En cambio, el caso específico de EPOC, ¿cierto? Evidencia que hay un impacto sustantivo en lo que tiene que ver con los costos de morbilidad de la atención de esos eventos, pero es relativamente bajo el costo que aporta en términos de mortalidad prematura. Tanto enfermedades cerebrovasculares como cáncer aportan muy poco, tanto en costo de mortalidad como en costo de morbilidad. Digamos que este es el gráfico síntesis, el cuadro síntesis del estudio. Están aquí los costos totales de mortalidad y morbilidad atribuibles a la contaminación por PM2.5 en Medellín en todo el periodo. Yo quiero que ustedes reparen más en el escenario alternativo, que es los costos que creo que se acercan más a los costos verdaderos. Ahí tenemos los costos por mortalidad que suman 630 mil millones, representan cerca del 80% de todos los costos. Los costos por morbilidad, 158 mil millones, representan el 20%. Y el total de los costos de morbimortalidad ascienden en Medellín
en todo el periodo de los 7 años a 789.572 millones de pesos de 2016. Alguien pudiera preguntarse si eso es mucho o poco, y eso en relación con los otros hallazgos locales o internacionales, cómo se compara, ¿cierto? Un primer acercamiento relativo es compararlo con el Producto Interno Bruto de Colombia, aunque de pronto no es legítimo porque estamos hablando de los costos en una ciudad como Medellín, y compararlo con el PIB total, bueno, representa el 0.091% del PIB colombiano. En términos de proporción del PIB de Antioquia, esos costos totales de morbimortalidad representa el 0.627% del PIB de Antioquia. Conclusiones rápidas para dar paso a la sesión de preguntas. Decimos que los costos de la morbimortalidad ascienden a un total de 789 mil millones de pesos. Los de mortalidad es el mayor aporte, representan el 80% del total de esos costos. Estoy hablando de todo el periodo, ¿no? Y los costos de morbilidad representan cerca del 20%. Estas distribuciones, debo decirlas, de pronto no va a haber ocasión de apuntalarlo más adelante, y es que estas distribuciones, y que corresponden al escenario alternativo, a la corrección del enfoque de capital humano, son muy, muy parecidos a las reportadas en los estudios internacionales por el Banco Mundial y por el del ARSEN. El del ARSEN encontró que el 31% era morbilidad, el 70% era mortalidad. Por otros analistas internacionales, Larsen también hace un estudio en Egipto donde le da cerca de 25% morbilidad y 75% mortalidad. Es decir, esta distribución, es decir, en términos relativos, ¿cierto? Si son comparables con otros estudios nacionales o internacionales, ¿cierto? Y eso habla un poquito de la consistencia de nuestros hallazgos, ¿cierto? Decimos que los costos de mortalidad, el gran componente, 80%, deviene por el grupo de hombres en un 61% y un 38% por las mujeres. Por grupos de edad, los que más aportan son los mayores de 55 años. Solo los costos de mortalidad prematura en ese grupo representa el 78%. En cambio, en lo que tiene que ver con los costos de morbilidad, el asunto está más parejo entre hombres y mujeres, y también en términos de grupo de edad es un poquito distinto, aunque mayoritariamente también proceden esos costos de morbilidad de los mayores de 55 años. En el consolidado de morbimortalidad, definitivamente los hombres terminan aportando relativamente más a los costos totales de la morbimortalidad por los 5 eventos estudiados en Medellín en todo el periodo. Y definitivamente sí, los grupos de edad mayores de 55 años son los mayores aportantes, el 76%. Estos son los hallazgos que acabo de mencionar en términos del peso relativo de los 5 eventos en tanto costos de mortalidad y costos de morbilidad, ya lo vimos hace un momentico. Termino con valores relativos, pero de costos anuales. Yo creo que hay que entender que lo que estaba reportando hace un momento eran costos del consolidado de los 7 años de estudios del periodo. Aquí lo que estoy reportando es el promedio anual de esos costos, que en el estudio nuestro suponen 112.796 millones de pesos como costos anuales por morbimortalidad atribuible a los 5 eventos en Medellín. Eso en relación con el valor del PIB nacional de ese mismo año, ¿cierto? Datos de 2016, representa el 0.013% del PIB nacional. Y en relación con el valor del PIB de Antioquia de ese mismo año 2016, estaría representando 0.091% del PIB de Antioquia. En los dos tramos inferiores de la diapositiva se están referenciando los costos de la morbimortalidad a nivel mundial, ¿cierto? O sea, la carga económica a nivel mundial en términos de PIB representaría 3.8%, lo que tiene que ver con, digamos, el enfoque alternativo, perdón, el enfoque asumido por el Banco Mundial, que es disposición a pagar. Pero en términos del enfoque de capital humano, que también lo estima el Banco Mundial en su informe de 2016,
Ese costo por pérdida de productividad representaría el 0.28% del PIB de los 150 países estudiados. En términos de América Latina, ya lo había dicho en la introducción, los costos por pérdida de productividad, ojo, los costos por pérdida de productividad, solo por pérdida de productividad, representan en América Latina el 0.09% del PIB de la región. Mire que eso es estrictamente comparable con la proporción del costo en Medellín en relación con el PIB de Antioquia, que nos dio 0.091%. Ambos son comparables porque ambos están asumiendo enfoques de capital humano, ¿vale? Con respecto a los datos de Colombia, y voy cerrando acá, el del Arsen, ya les decía, son costos de morbi mortalidad como lo que hicimos nosotros, pero ellos asumieron enfoque de valor estadístico en la vida. Representaba para ese año el 0.78% del PIB nacional. En la actualización que hace el Banco Mundial en 2010, posteriormente, esos costos de morbi mortalidad, con enfoque, insisto, de valor estadístico de la vida, es 1.12%, sensiblemente más, muy por encima del enfoque de capital humano, y eso no es extraño, eso está contemplado. Y el DNP estimó para 2015 un costo de la morbi mortalidad de 1.5%. El del Instituto Nacional de Salud, ¿cierto? Que solo estimó costo de mortalidad a nivel nacional, pero lo hizo con el mismo enfoque de capital humano que hicimos nosotros, estima que esos costos del nivel nacional por mortalidad prematura, enfoque de capital humano, representaría para ese momento el 0.05% del PIB de ese año, de nivel nacional también. Miren que en términos de proporciones es comparable con los estimativos nuestros, eso también habla de la consistencia de nuestros hallazgos, creo yo, ¿no? Y un poco las limitaciones, y cierro allí. La primera gran limitación, que el profesor Hugo también la menciona, yo creo que es una de las cosas que hay que con urgencia tratar de superar para estudios posteriores, es la base de las estimaciones de las PAF, de las fracciones atribuibles poblacionales. Del nivel local, no tenemos estimaciones del nivel local con estudios propios, ni nacionales, ni locales, ni regionales, ¿cierto? Acuérdense que las PAF fueron asumidas por el estudio de Cohen de 2017, que estimaron unas PAF para Colombia, ¿cierto? Pero a partir de, digamos, modelaciones matemáticas, no porque realmente en el país hubieran los estudios empíricos relacionados con este tema y que permitieran hacer metaanálisis de esos estudios nuestros. No, no. Fue a partir de modelajes, ¿cierto? Entonces ahí hay que avanzar, yo creo que hay que aupar, hay que tratar de impulsar estudios propios. Debo decir, y yo creo que a Juan Gabriel pudiera ampliar más adelante eso, debo decir que estamos comprometidos, el mismo grupo de estudio, en avanzar en ese terreno. El mismo grupo en la facultad está avanzando en este momento un estudio de cohorte para Medellín. Eso va a ser muy útil hacia adelante. También hay un estudio nacional de cinco ciudades. Está liderado por la profesora Laura Rodríguez de la UIS, que también va a sacar información muy válida para ir construyendo esas PAF locales y propias. En morbilidad, digamos, la exclusión de los costos intangibles y las pérdidas de productividad, esa es una limitación, lo ideal es que uno pudiera costear todo, pero debo decir que son muy pocos los estudios en este ámbito y en el ámbito general del costo en salud que realmente costean intangibles y pérdidas de productividad. No, se suelen quedar en los costos médicos directos, que les decía, costos de la atención. Las limitaciones de disponibilidad de precios de los medicamentos, nosotros no teníamos conciencia realmente de las dificultades que todavía presenta la información de SISPRO, perdón, del SISMED, del Ministerio. Realmente hay faltante de información allí sobre precios de los medicamentos, ¿cierto? Habría que hacer una, impulsar en el ministerio preocupaciones relacionadas con la disponibilidad más completa de esta información de precios. En mortalidad, la ausencia de estimaciones locales del valor de una vida estadística. Digo que lo ideal debería ser estimar la mortalidad prematura con el enfoque de valor estadístico de la vida y no con enfoque de capital humano, por lo que hemos hablado. Uno, porque el enfoque de capital humano
de capital humano, digamos que subestima los verdaderos costos de la mortalidad prematura. Dos, porque realmente los estudios internacionales, aunque reconocen todavía la validez de enfoque de capital humano, los estudios internacionales y los tres locales que les mencioné, el del ARSE, el Banco Mundial y del Departamento Nacional de Planeación, se utiliza es el enfoque de costo de valor de una vida estadística, o sea, con disposición a pagar. Y creo que hay que derivar hacia allá. Por fortuna, ya en la facultad hay un estudiante de la maestría en epidemiología comprometido con una investigación para el nivel local, para Medellín, para estimar este valor de la vida estadística, pero con riesgos asociados a la contaminación del aire. Juan, yo dejo allí, yo creo que estamos en el límite del tiempo. Gracias. Listo, profe. Muchas gracias a usted por su clara presentación. Quedan varias preguntas. Acá tengo varias preguntas del público que nos acompaña, pero yo quisiera empezar con una personal. Profe, ¿puede dejar la cámara abierta? Porque ya nos Sí, van dame un a ver es a segundo. usted y a mí hablando. Dame un segundo. Y hágale. Y la pregunta es una pregunta, son dos preguntas personales. La primera es, ¿por qué se utilizó como criterio los 80 años en el escenario alternativo? ¿Por qué no se asumió la sugerencia del Banco Mundial de utilizar los 90, 92 años, que es la esperanza de vida establecida? O sea, pues, ahí me queda una duda. O sea, usted dentro de... En ese escenario alternativo decidió ser conservador en términos frente al Banco Mundial y bueno, quisiéramos saber bajo qué criterio y porque eso tuvo implicaciones en los costos, obviamente. Y Bien. lo segundo que quería preguntarle era, digamos, cómo leer las ventas. Implicaciones que tienen estos análisis de costos en virtud de la toma de decisiones políticas o de política pública. Porque uno podría tener digamos, la dificultad de decir, ve, pero el estudio de Hugo Grisales y los colaboradores y de Manuel, pues muestran que el impacto económico de la contaminación no es tan alto comparados, por ejemplo, con lo que planteaba el Departamento de Planeación Nacional o Larsen. ¿Cómo hacer las lecturas adecuadas para todos esos distintos niveles de costos que se vienen presentando en virtud de la toma de decisiones políticas? Bueno, en Vamos a relación empezar por con, ahí y yo voy mirando el resto. bueno, sí, en relación con el primer punto, en el estudio metodológico del IHM y el Banco Mundial de 2016, se hacen revisiones, digamos, de otros estudios empíricos. No te puedo dar el número de estudios, pero son a lo menos 5 o 8 referencias que hace el Banco Mundial. Entre otras, cita el del Arsen en Colombia, ¿no? Con base en eso, el banco primero sugiere algo que ya es de por sí una gran ganancia. Y es que acepta el banco que el enfoque de capital humano puro, escenario base, en realidad subestima los verdaderos costos de la contaminación porque está dejando por fuera las pérdidas de años potenciales de vida laboral. En ese grupo de mayor de 60, que es justamente el grupo más afectado, como todos sabemos, ¿no? Primero, es una gran ganancia que el banco reconozca que ahí hay un sesgo y que hay que corregirlo. El banco dice, las decisiones sobre qué edad de referencia debe asumirse son decisiones más ad hoc. Es decir, el banco no tiene elementos, digamos, para recomendar una edad exacta, él habla hasta 90 años se pudiera poner como límite de referencia, ¿cierto? Y cita algún estudio hecho por un grupo, no dan nombres particulares, recuerdo que es un grupo de investigadores, creo que
del ámbito público en uno de los países de África, donde asumieron 90 años. Pero igual cita un estudio de Larsen que hizo en Egipto. Larsen hizo para el año 2015, si no estoy mal, o 14, un estudio similar, ¿cierto? Para Egipto. Y hizo los dos enfoques para la mortalidad prematura, enfoque de la vida estadística, ¿cierto? Y enfoque de capital humano. ¿Por qué reportó enfoque de capital humano? Porque el de la vida estadística tenía un problema y es que en Egipto no habían valoraciones del valor estadístico de la vida y tuvo que extrapolar de otras áreas que tú sabes, Juan, que eso no es muy válido, ¿cierto? Entonces Larsen es consciente de que reportar por ahí no era suficiente y entonces hizo lo de capital humano y Larsen pone como referencia 80 años, ¿cierto? Otro asunto que derivó en esto y es que yo hice el ejercicio con 90, evidentemente, y con 90, Juan Gabriel, eso se dispara enormemente, terminan los costos por morir representando cerca del 8%. Y eso realmente no se acomoda a la evidencia internacional, donde los costos por movilidad representan más o menos el 20%, incluso en otras latitudes representa hasta el 35%, como en un estudio de Nicaragua que cita el Banco Mundial en su informe de 2016, o el 31% que reporta Larsen para Colombia en 2004. Entonces, dada esa circunstancia, yo no me quise ir al escenario extremo, ¿cierto? Otro asunto es que hay una discusión si usted al cambiar la referencia de la edad la aplica para todos los grupos de edad, ¿cierto? Mira que sí, o lo aplica solamente para ese grupo mayor de 60. Yo creo que el sesgo sería excesivo si lo aplicamos obviamente para todos los grupos de edad. Yo creo que lo sano es mantener para los primeros tramos correspondientes hasta los 60 años las edades pensionales y hasta allí somos ortodoxos. Solo que lo que se incorpora es un ajuste del grupo extremo mayor de 60 años. Y claro, pudo haber sido 90, Juan, porque hasta allá incluso da autoridad, entre comillas, el Banco Mundial. Pero yo para ser un poquito más conservador y más, digamos, en línea con los reportes internacionales de la proporción de esos costes de mortalidad en el total, trabajé con 80. Por un lado. Por otro lado, yo creo que el tema de frontera en este momento, en este escenario de estimar las cargas atribuibles a la contaminación del aire, está exigiendo ir más allá de la estimación de las SAVAT, porque para los tomadores de decisiones dice más la estimación en costo que la estimación en AVAT, ¿cierto? Porque si tú tuvieras las estimaciones de ganancias en AVAT con programas públicos de otros sectores distintos al ambiental, pues quedábamos con AVAT y eran comparables unos con otros. Pero el hecho es que las comparaciones de usos alternativos de los recursos y ganancias relativas de los programas públicos en distintos sectores son comparables estrictamente es en términos de dinero, en términos de pesos. Entonces, Juan, el hecho mismo que logremos estimar los costos atribuibles a la contaminación por PM2.5 ya por sí mismo es una ganancia porque revela a la sociedad, a los ciudadanos, que esto, además de costos humanos, pérdidas de vida, enfermedades, supone también un costo económico para la sociedad misma, ¿cierto? Que significa, digamos, pérdidas de oportunidad relativa en el uso de esos recursos. Uno pudiera entrar a comparar relativamente con los datos que he mostrado en términos del PIB, digamos que no son, digamos, marginales, son unos costos relativamente altos, pero igual pudiera comparar con alternativas de uso de esos recursos que, digamos, se pierden por la mortalidad prematura atribuida a la contaminación, o los recursos que se pierden por el uso por movilidad que pudiera ser evitada. Entonces, ya en términos de costos, el decisor local o nacional tiene un elemento de comparación con cursos alternativos en el uso de los recursos, porque está hablando de pesos, ¿cierto? Y además, porque estos estudios que estamos haciendo es la idea que yo tengo. Deben alentar otro tipo de estudios en el mismo ámbito,
Por ejemplo, ya en términos de costos, ya nosotros podemos hacer ejercicios como los siguientes, ¿cierto? ¿Es costo-beneficio lo que se está haciendo en la ciudad en términos de programas de contención de la contaminación del aire, ¿cierto? Yo estimo que sí. Yo hago una cuenta muy elemental, Juan. Las cuentas hay que afinarlas, pero yo hago una cuenta muy elemental. El volumen de costos que deriva de la contaminación por mortalidad y morbilidad, Juan, son cerca de 4 veces el presupuesto que tiene la dependencia ambiental de la, ¿cómo se llama? Secretaría Ambiental, es que se llama, ¿cierto? Yo miré el presupuesto de Medellín, ¿cierto? Del último año, de 2019, y lo que reporta en términos de costo nuestro estudio son 4 veces lo que se presupuesta de gasto en una oficina encargada de los asuntos ambientales. Entonces, ese tipo de comparaciones, si el decisor usa, digamos, inteligentemente la información, digamos que son útiles para la toma de decisiones y para argumentar a favor de la necesidad de implementar políticas efectivas de contaminación del aire. Yo sé que si nosotros nos podemos comprometer, es una idea que acuerdas que es una idea que está rondando entre nosotros y es, hagamos un estudio de costo-beneficio, de costo-efectividad de las medidas adoptadas en el pico y placa en Medellín. Y yo por intuición, Juan, yo sospecho que dada este costeo, nos va a dar que sí se justifican las medidas de pico y placa en Medellín en los momentos de episodio atmosférico. Pero bueno, esos estudios hay que hacerlo. Pero lo que quiero decir es que lo que hemos hecho es útil para los tomadores de decisiones. Profe, acá por el chat nos han hecho las siguientes preguntas, se las voy a leer para ser agrupado. Y pues No te escucho. No te escucho. ¿Sí me escuchan a mí? Bueno. Aló, profe, qué pena, me corté. Sí, Ya te qué pena, escucho. es que me saca. Ah, bueno, le preguntan, ¿qué cuesta más, una muerte prematura o una enfermedad discapacitante no fatal? ¿Y cómo se explica la diferencia entre el costo de la una y el costo de la otra? La siguiente pregunta es si se puede equiparar a nivel de No, costos vamos una una muerte por en la una. tercera edad. Ah, Vamos bueno, una por dale. una, para que es que después de, cierto. Sí, La primera tiene que ver adelante. que si cuesta más la mortalidad prematura que la morbilidad incapacitante. Yo no pudiera decir con certeza, ¿cierto? Pero según las metodologías asumidas y, digamos, la lógica de esas metodologías, parece muy evidente que la mortalidad, digamos, pesa mucho más que la morbilidad incapacitante, ¿cierto? Ponte tú a pensar en una persona de cierta edad, 40 años, ocurre la muerte, ¿cierto? Se pierden, digamos, si es hombre, se perderían 62 años de vida laboral, ¿cierto? Pero si la persona de 40 años, digamos, sufre una morbilidad incapacitante, habría que ver el grado de incapacidad. Póngale usted la mitad, quede incapacitado la mitad, ¿cierto? El 50%. Obviamente, entonces no se van a perder en términos de vida productiva, vida laboral, no se van a perder los 22 completos que supone la mortalidad prematura, sino la mitad, ¿cierto? Porque la incapacidad es del 50%. Entonces, yo creo que esa es la razón por la cual la mortalidad tiene un gran peso, por lo menos en términos relativos, mayor que la morbilidad, por un lado. Por otro lado, nosotros no hicimos costos de la morbilidad en términos de grado de incapacidad permanente, ¿cierto?
sino grado de incapacidad, digamos, de corto plazo, aguda, ¿cierto? La persona padeció una enfermedad, infección respiratoria aguda, ¿cierto? Los parámetros de día de incapacidad por un evento de eso están más o menos estandarizados. Nosotros asumimos la información, acuérdate, de España, porque en Colombia no lo hay. Y la información de España es convalidada por más de 50 asociaciones médicas españolas, ¿cierto? O una morbilidad, digamos, crónica. Lo que se estiman son entre 5 y 30 días de incapacidad por cada evento de exacerbación de esa enfermedad crónica, ¿cierto? Nosotros hicimos mitad de periodos, ¿cierto? Estipulados. Las agudas estiman hasta 7 días, nosotros trabajamos con 3,5 días para ser conservadores. Y las crónicas, hasta 30 días, trabajamos con 15 días. Pero no estimamos ese costo que había que incorporarlo y es digamos, la incapacidad permanente, total o parcial. Además, hay otras cosas de la incapacidad o que viene alineada por la incapacidad que no se tuvo en cuenta, y es el no recibir remuneración durante el periodo de incapacidad. Eso tampoco se pudo tener en Sí, cuenta son pérdidas. para valorarla en toda su dimensión, Sí. ¿no? Bueno, profe, acá nos están preguntando también, ¿qué pesa más, no? Si una muerte en la tercera edad o una muerte a edad o una enfermedad a edad temprana no fatal. No, yo creo que no, son razonables las preguntas y eso hay que irlo dilucidando, ¿cierto? Evidentemente nosotros no hicimos los cálculos para responder exactamente esa pregunta, ¿cierto? Pero digamos, yo lo puedo decir de antemano, la muerte prematura a una edad tardía, ¿cierto? Aporta muy poco a los costos de mortalidad y a los costos totales. Porque de entrada aporta muy poquito en términos de años potenciales de vida a lograr Debería perdidos, perder ¿cierto? perdidos. Y una persona que se muere a los 60 años, según el enfoque estándar, aportaría una pérdida de 2 años de vida laboral, ¿cierto? Por un lado. Y no solo aporta muy poco en términos de años potenciales de vida a lograr perdidos, sino también su valoración monetaria es menor, porque según el ciclo de vida laboral que dan las estadísticas para Medellín y en general del mundo del trabajo, las personas mayores de 60, cierto años, sus ingresos empiezan a reducirse, ¿cierto? Porque, bueno, y sobre todo las que están pensionadas mucho más, ¿cierto? Por lo que ya sabemos, ¿cierto? Mientras que la morbilidad en edad temprana, no, obviamente no fatal, obviamente si es una enfermedad crónica, a edad temprana, pues el aporte va a ser sustancialmente mayor, ¿no? Y las agudas, si son reiteradas, porque si son de pronto personas muy susceptibles, ¿cierto? Hay personas de baja edad, los chicos de menor de 10 años, que son por asuntos genéticos y demás, y por la misma edad, tú sabes más que yo, porque eres médico, por el asunto de la mayor vulnerabilidad de su sistema respiratorio, son personas más vulnerables a la exposición de contaminación, sobre todo de material fino como PM2.5. Entonces la respuesta es por intuición, no porque hemos hecho los cálculos, ¿cierto? Es que la mortalidad prematura a edad tardía aporta muy poco, porque aporta menos en años potenciales de vida perdida y porque los salarios con que se valoran también son menores. Bueno, profe, y ya para terminar una pregunta metodológica que tiene que ver con cómo valorar la pertinencia del uso de los RIPS para los cálculos de costo de la mortalidad y las incertidumbres y validaciones que tienen las estimaciones referente a los costos de morbilidad con el enfoque a disposición a pagar. A ver, te entendí. ¿Cómo valoran los RIPS para ese tipo de análisis de costos? Primero que todo, Bueno, debo decir que se ¿no? te fue ¿Y otra cuáles son vez las la voz ahí, incertidumbres que pero se aprovecho ya con lo que incluyen? entendí de tu Ah, bueno. pregunta. Bueno, déjeme decir que
Los RIP, digamos, fueron claves para costear la morbilidad, ¿cierto? Y no tanto la mortalidad, ¿cierto? Usted sabe que la fuente de información para mortalidad, que fue la que se derivó del estudio primero del profesor Hugo, es información de funciones que tiene, digamos, fuente distinta del ministerio, ¿cierto? Mientras que los RIP se utilizaron fue más para la morbilidad, tanto en el estudio del profesor Hugo, lo que tiene que ver con los años de vida con discapacidad, ¿cierto? Y el de costos para estimar los costos de la atención médica. O sea, primero es focalizar el uso de los RIP. Los RIP se utilizaron en el ámbito del costeo solo para los costos de la atención médica, ¿cierto? Y se utilizaron en dos sentidos. Uno, porque nos permitió para cada uno de los cinco eventos identificar un primer vector que es clave para ese costeo. El costeo de los tipos de recursos y la frecuencia de los recursos utilizados en atención médica de cada uno de los casos en cada uno de los cinco eventos, ¿cierto? Vale. Y además porque fue, digamos, la vía alternativa de costeo, porque acuérdense que además del vector de recursos que nos los brinda el RIT, ¿cierto? Había un vector de precios que estimar y que inicialmente nosotros íbamos a utilizar el SOAT, ¿cierto? La tarifa SOAT, como lo recomiendan los analistas nacionales, incluso el IET, ¿cierto? Y los precios de los medicamentos, ¿cierto? Nosotros desistimos de esa vía, no tanto por lo del SOAT, las tarifas están ahí, de todas las actividades prestadas a cada uno de los cinco eventos, ¿cierto? Sino por la no disponibilidad completa de los precios. Entonces, había muchos precios no identificados. Entonces, ahí lo que iba a tocar era hacer como un enfoque mixto de precios por el SISPRO y precios con consulta de operadores locales, ¿cierto? Farmacias y demás. Y nos pareció que esa vía era muy escabrosa y pudiera generar más sesgos, ¿cierto? ¿Qué optamos nosotros? Por volver al RIPS y en el RIPS, a través del módulo de facturación, encontramos que, y eso es un trabajo que hicieron mancomunadamente nuestros compañeros Dorian, Jason y Lucas, ¿cierto? Primero hicieron un trabajo de calidad del dato de facturación del RIPS en Medellín. Y esta lo hicieron una vez que se limpiaron los datos, ¿cierto? Que cerca del 50% de la información de facturación, para algunos casos más, para algunos casos un poquito menos, pero alrededor del 50% de los casos de morbilidad estuvieron bien facturados por vía RIPS. O sea, es una muestra grande, ¿no? Y sobre esa muestra, casi la mitad de lo reportado en facturación, estimamos los costos unitarios de cada evento. ¿Cuánto costaba en promedio unitariamente atender un caso de POC por RIPS? El caso de accidente cerebrovascular y demás. Y con esos costos unitarios y teniendo ya previamente las frecuencias de uso de eso, estimamos los costos de la enfermedad. Vale, bien. Y la otra pregunta era con respecto a qué, mortalidad, nosotros mortalidad La para mortalidad última no. pregunta está no. No, no, no. La última pregunta tiene que ver con la incertidumbre y variabilidad de estimaciones que tiene el uso, por ejemplo, del enfoque de disposición a pagar para el cálculo de los costos de morbilidad. Para los costos de ¿Cómo se maneja de mortalidad. morbilidad? ¿Cómo se maneja ese morbilidad? Ah, bueno, sí. Vea, déjeme decirle que lo más estándar, ¿cierto? Es usar el enfoque de disposición a pagar valor estadístico de la vida para costear mortalidad. Ahí no hay ninguna discusión. Yo creo que hasta allá vamos a ir, ¿cierto? Bien. Sí, señor. Ese es el estándar. Pero para mortalidad. Para morbilidad hay unas circunstancias, y es que el Banco Mundial en el 2016 hace una revisión, ¿cierto? De cómo algunos analistas para el nivel nacional han venido utilizando, tratando de utilizar el enfoque de disposición a pagar
para morbilidad, ¿cierto? Y mire, yo le digo, el Banco Mundial reporta tanta variabilidad en esa disposición a pagar por evitar la morbilidad, la enfermedad, que decidió y ha decidido que no va a costear morbilidad, ¿cierto? Y por eso sus reportes a nivel mundial para los 150 países del estudio, en este reciente y en los anteriores, ¿cierto? No reporta costos de morbilidad, porque evidencia que hay tanta variabilidad en ese enfoque de disposición a pagar para evitar la morbilidad, ¿cierto? Y no tengo el cerebro para citarte datos, pero hay tablas referenciadas en ese estudio en donde, oye, eso te da cientos de dólares por un lado en un país y miles de dólares en otro país, ¿cierto? Para evitar la misma morbilidad. Entonces el Banco Mundial dice, aquí no hay todavía asuntos estandarizados. Entonces no lo vamos a meter con trabajar enfoque de disposición a pagar para morbilidad. No, nada, ¿cierto? Obviamente también hace la crítica respecto del enfoque estándar de los economistas de la salud de costear con frecuencia de uso de recursos y con precios de referencias, bien sea tarifas o precios de mercado, pero el Banco Mundial lo hace sobre la presunción de que buena parte de los países, primero, no tienen información suficiente, nosotros sí. Y además porque dice, hay tantas prácticas de facturación tan distintas en los distintos países, porque distintos son los diseños de sistemas de salud, hay tantas formas contractuales tan distintas para prestar los servicios de salud y demás, que es imposible buscar una estandarización también para costear enfermedad por enfoque de la enfermedad, ¿cierto? Entonces tampoco. Entonces termina declinando el costeo de la morbilidad y solo centra su atención en costeo de mortalidad, ¿vale? No te escucho. No te escucho. No te escucho. Ahora sí me escucha. Señor. Ahora sí se. Bueno, no. Sí. No, profe, ya esa era la última pregunta, qué pena, pero hemos tenido acá problemas con el MIDI, con el internet acá en mi casa. De nuevo, muchas gracias por sus aportes. De nuevo, muchas gracias por la participación en este proceso de socialización. Y contarle a la gente que aún nos acompaña, pues que. Y la próxima semana tendremos la última socialización del último componente de este proyecto de determinación social, determinación de los costos y de la carga atribuible de la enfermedad asociada a la contaminación. Y bueno, les deseamos a todos una feliz noche y bueno, que la pasen bonito. Hasta luego. Muchas gracias. Que esté muy bien. Chao, Juan. Igualmente. Gracias. Chao.